Muy buenas, chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos, yo soy Amigo Vir. Estamos grabando por tercera vez este video, chicos. Pues bueno, ha dado un pequeño error la demo y esto es debido a que, pues bueno, en los gráficos sí que parece que va a consumir bastante la tarjeta. Entonces yo lo tengo, la carga del procesador está en la mitad, pero mi tarjeta gráfica está consumiendo bastante problema por ahí. Así que bueno, como es de 8 y no es de 12, pues vamos a tener por ahí un problemita. Esto está bien que lo vea ahorita, porque si vamos a comprar el juego, pues vamos a tener problema por ahí. Entonces nos daba la opción de ponerlo en pantallas más pequeñas, con lo cual le dábamos opción a que nuestro, ¿cómo se llama? Nuestro portador no se calentara tanto, pero al parecer la diferencia es 678, 79 de 7. O sea, prácticamente toda la memoria de la ¿cómo se llama? Del juego. De la ¿cómo se llama? De la, yo os lo diré, de la tarjeta gráfica que tengo, ¿vale? Entonces cuidado con esa parte para aquellos que vayan a jugar a este juego. Qué bueno que lo he detectado yo y no le ha tocado a usted. Así que nada, vamos a bajarle. Aquí igual no vamos a usar tanto, vamos a bajar 30 frames. Déjalo en 60. De 994. Venga. Las configuraciones que tiene, bueno, aquí los controles, la cámara, la salida de la tele, que en este caso es la que estoy usando, el sonido y obviamente trae diferentes idiomas, ¿vale? Por si ustedes quieren poner idioma rápidamente. El inglés, que es la voz neutral, y obviamente japonés. Entonces vamos para atrás. Trae varias opciones, chicos, para crear personajes. Te da la de ascensión. Rápido lo voy a grabar porque no quiero que me vuelva a tirar un error. El ascendido. Básicamente, ya nosotros tenemos uno hecho. Que bueno, quedó en un video grabado anteriormente, pero básicamente os voy a mostrar qué tienen que hacer. Aquí elegimos el aspecto. Esto quiere decir que usted puede escoger un aspecto ya establecido, ¿vale? Ya no más para darle pum y comenzar el juego, o crear desde cero, ¿vale? Donde da los cuatro modelos de personaje, los dos felines, tanto hombre y mujer, como los dos hombres y mujer, ¿vale? Entonces le damos desde cero. Tenemos en este caso un hombre, una mujer, lo que usted vaya a escoger. Nos da los tamaños. Viendo en el caso del hombre, el que está en la posición 1, 2, 3, 4, 5. El que tiene la altura de 1,80, que es el que tiene aproximadamente los aspectos. Aquí hay hasta 5 rubros de aspectos. Solamente el aspecto, no el cabello, ¿vale? Primero damos aquí, vamos a suponer que este moreno, mornazo de fuego, ¿vale? Y te da diferentes barbatos, o sea, barbas, lo que quieras. Vamos a ponerlo así. Y, por ejemplo, lo quieres con cabeza larga, diferentes diseños, yo qué sé, se te ocurre. Y después te da el cuerpo en altura, ¿vale? Te da largo del torso, si quieres poner altura, quieres ponerle, por ejemplo, más músculo para que se vea más mamado, ¿vale? Ya con más culón, un poquito más panzón. Ya, ahí lo edité, ese es mi... Les pongo el tipo de musculatura, si quiero que se le reflejen, por ejemplo, los músculos, que tanto, ¿vale? Aquí le podemos volver a cambiar todavía la raza si queremos, si estamos muy seguros. Cabeza, vamos a cogerle personalizar detalles. Aquí le cabeza, si quieres grande, más feo, más delgado, ya tú decides cómo quieres. La postura, realmente esta parte no es tan importante, solamente es que camina más lento, camina más rápido. Cristóbal, estas otras tres no se logran ver. Dice. Vale, si me he equivocado, pues le dan restablecer nada más. Vuelve al personaje como. Vale. Hacer con el cambio. La clase, solo son 4. Obviamente dentro del juego va a haber más subclases porque se mezclan algunas con otras, por ejemplo, luchador con arquero, arquero con mago, mago con ladrón, ladrón con luchador, etcétera, te van dando ciertas habilidades que ya aparecían. La voz, mucho cuidado por aquí, chicos, no se vayan con la finta, ¿vale? Prueben las voces porque los primeros valeroso y campeón indómito son de mujeres, ¿vale? Bueno, al menos yo las escucho con mujeres, ¿vale? El lúgubre es como el intermedio entre hombre y mujer. Y el caballero galante es la voz del hombre, ¿vale? Nada más. Entonces vamos a dar a finalizar, le vamos a finalizar. Bueno, porque lo he definido, ¿vale? Una vez que usted defina al luchador, por ejemplo, defina la voz, ¿vale? Al finalizar le ponen un nombre. Revita, le ponen un nombre con el teclado, ta, 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 yo qué sé. Le dan confirmar, le dan el apodo Abel, ¿vale? Le dan que sí y ya te lo pone, ¿vale? El personaje en él. Después, si tú quieres crear, por ejemplo, en este caso que fue donde yo me quedé antes que me botara el video,
vale, crear el peón. Entonces básicamente es lo mismo, solamente vamos a crear aquí, le das elegir y aspecto, yo voy a darles de cero. Aquí fue donde me quedé, pero no me bote el juego. La chica guapa de sexy en mi vida. Obviamente vamos a poner una matadita y vamos a coger una rápido y a matar. Bien, por aquí me mandó un error, que yo pues, estaba consumiendo RAM. Vamos a ver que no nos mande, ¿vale? Pero en general es básicamente lo mismo, chicos. Voy a meter mando rollo. Voy a dejar de aquí. ¿Vale? Pues te salen las vestimentas. Aloy. Aloy, ¿quién te conoce? Ahí te pone la cabecita. Lo dejamos en medio nuevamente. Pero está muy gordita. Vamos a poner la altura. Vamos a seguir. Largo de torso. Estaba normal. La altura. Fuerza muscular. No queremos mamada para nada, ningún tamaño de pectorales tampoco. Vamos a bajarle un poco la panza. Tamaño de esto. Trapecio y esto de aquí. Para que se vea más mamada, dice. No, no. Bueno, en fin. Y le damos aquí. Finalizar. Y ya está la chica. La clase vamos a definirla. En este caso nosotros llevamos el ladrón. Vamos a llevarla de mago, ¿vale? Para que nos cure por ahí. A curarse. Curarnos, sobre todo porque niveles altos necesitan. Compasivo. Esto es más que nada el método de cómo va a jugar tu campeón, ¿vale? Tú eliges qué tipo de campeón es. Compasivo, tranquilo, simplón. Y cada uno de esos son las acciones que él toma en el campo de batalla. En el caso de compasivo, pues bueno, es el tipo de peón más obediente. Prefiere una estrategia balanceada. El tranquilo es un peón característico por la cautela, favorece la defensa y la evasión. Crea un tacto inteligente para sobrevivir. El simplón le gusta explorar y reunir objetos y siempre está dispuesto a enfrentar a cualquier. El franco, ¿vale? Disfruta con la emoción del combate, enfrentándose a los amigos más feroces con gran arrojo. Yo recomiendo el simplón, chicos, de los cuatro, porque si bien dices tú, bueno, no es necesario tanta cosa, el hecho de que recoja objetos, ¿vale? En el campo, si bien te hace que obviamente pierdas tiempo porque va a estar ayudando en campo de batalla, pero es muy bueno peleándote la suda, ¿vale? Que vaya, que te ayude o no. Salvo para ponerle curación, pero eso te lo puedes autoponer tú en algún momento, no recuerdo cuándo, cuando haces la combinación entre una clase y mago. Y el simplón te da la ventaja de que todo lo que vea en el campo lo va recogiendo. Cuando ya necesites materiales, pues él los trae en el campo y vas reuniendo materiales de manera fácil, ¿vale? Vamos a darle simplón. Tenemos pues básicamente mira, trae diferentes también para los bienvenido al árbol de Bird. Ah, vale. Joel Ip dice: hola hermanito, ¿cómo estás? Bien. It seems the rain has abated. There are more who can yet. Former arisen appear to be. It seems the rain has abated. Cuatro. Vale, en mi caso sería cuatro. Está detallada, ¿vale? Me llama la atención cambiarle. Ah, mira, aquí te dice cabeza. Ah, mira, puedes cambiar la cabeza. Piel, frente, ojos, nariz, oreja, vale. Aquí más. Cosas. Dice. ¿Viste la serie que hay en Netflix de este juego? Ya la vi completa. Me gustó la serie. Realmente no me gustó. Bueno, ya la voy a editar después, chicos. Porque esto es nada más para el video, ¿vale? Solamente es para el video. Ya lo voy a editar mejor bien yo. Y siendo solamente es para el video, ¿vale? Ya, a finalizar. Nombre, vamos a ponerle Claire. ¿Vale? Claire. Joel Ip. No pregunten por qué. Dice: estás grabando video. Sí, y le vamos a poner de apellido Cassicam. Caray. Catherine. Chat, Chance, Charlie. Doc. Ah, mira, Claire. Apodo Claire, nombre Claire, ¿vale?
¿Quieres finalizar este personaje? Sí. Ya está. Eso es todo la demo, chicos. No hay más. Obviamente, girar el botón de comprar y ya está. Quiero ver a mis nuevos personajes. Pues bueno, vengo aquí. Otro personaje que quiera hacer y ya lo pongo ahí. Pero en general, eso es el creador rápidamente de... Si les ha gustado, pues bueno, como siempre, dejen el like. Vamos a traerles el juego. Espero ya ese error lo corrijan de alguna manera. Supongo que porque no he actualizado mi tarjeta de video, igual y por eso está luchando el error que nos mandó. Pero nada, nos vemos en la próxima. Venga, bye.